Básicamente estábamos empezando a ver la administración de memoria. Ahora vamos a ver un video que explica muy claro para que puedan entenderlo cómo funciona, cómo trabaja la memoria dentro de un computador. Pero antes de eso, quería volver a retomar un poco habíamos visto, digamos, como unos enfoques en que se da la partición y habíamos hablado de la partición fija y una partición variable. Y habíamos visto un ejemplo sencillo, aunque no muy claro, aquí ya lo grafiqué. Y en este ejemplo sencillo de la partición fija, ¿cómo trabaja? Entonces aquí tenemos una base de partición y tenemos el tamaño de las particiones como tal. Entonces lo que está diciendo es que de 0 a 10, ¿sí? En la base de la partición se han destinado, por ejemplo, 18K de tamaño. Luego de 10 a 10 a 28, ¿sí? Que es una base de la partición, se han destinado 12K, ¿sí? Un tamaño. Luego de 28 a 40 se han destinado 8 y luego de 40 a 48 se han destinado 16. Entonces, básicamente se formaría de esta manera. De 0 a 10 estaría destinado. Por ejemplo, hay cuatro particiones que se han destinado y hay unos procesos. En cómo se distribuye, digamos, las particiones para cada proceso, y hay unas particiones donde se le han asignado unos tamaños específicos. Entonces, hay un proceso A donde básicamente hay un tamaño de partición de 8K, un proceso B que tiene un tamaño de partición de 14K, un proceso C que tiene un tamaño de partición de 18K, y un proceso D que tiene un tamaño de partición de 6K y por último un proceso E que tiene un tamaño de 14K. Entonces, como vemos, básicamente, esta es como una tabla de particiones donde viene de 0 a 10, viene destinado al sistema operativo. Entonces, se destina un espacio de 0 a 10 donde aquí va a cargar lo que es el sistema operativo. Y a partir de todas las fragmentaciones, van a ir asignándose cada uno de los procesos en uno de estos espacios que se da. Entonces, básicamente, empezamos con el proceso A. Se empieza con el proceso A y se dice que el proceso A tiene un tamaño de 8K. Entonces, se busca la fragmentación que mejor se ajuste para poder asignársele a ese proceso. Entonces, vemos que esta fragmentación de 10 a 28, ahí es un espacio de 18, en esta de 40 a 48, ¿sí? Hay un espacio de 8K y de 48 a 64, ¿sí? Hay un espacio de 16K. Entonces, básicamente donde cabría el proceso A perfectamente sería en este espacio de 8K. Sí, entre 40 y 48. Entonces, ahí iría el proceso A, ¿sí? Para en este espacio de memoria y no sobraría nada, ¿sí? Porque básicamente va a ocupar los 8 que se tiene destinado dentro de este tamaño de la partición. Luego iría el proceso B, entonces el proceso IB tendría 14K. Entonces, de 14K tenemos disponible lo que son 18, 12 y 16. Pero dentro de estos, ninguno tiene el 14K. Entonces, se le asigna, no se le puede asignar el menor, ¿sí? Porque va a ocupar es 14K. Entonces, se le asigna entre 18 y 16 el que menor se ajuste a este, que sería en este caso el de 16. Se le asigna 16, pero al asignársele 16, él no va a ocupar los 16K. Él solamente va a ocupar los 14K. Por lo tanto, aquí se da una fragmentación interna, ¿sí? Porque es un desgaste que hay, ¿sí? O que no usa, digámoslo así, ese proceso. Y este sería uno de 2K, ¿sí? Entonces, o sea, 2K no se van a usar dentro del proceso y aquí entraría lo que se usa, una fragmentación interna, porque está dentro del proceso. Ahora bien, luego
sería el proceso C. Ya tenemos el proceso A y el proceso B dentro de una de estas fragmentaciones. Ahora, el proceso C iría, entra el espacio de 10 a 28, ¿sí? Ocupa 18, ¿sí? Y el espacio que se da es de 18. Entonces, el proceso C iría entre 10 y 28, no sobraría ningún espacio porque están los asignados que serían los 18. El proceso D, luego sigue el proceso D, y el proceso D ocupa 6K. Solamente hay un espacio libre, y en el espacio libre de 48 a 40, hay un espacio de 28, perdón, a 40, hay un espacio que corresponde a los 12K, ¿sí? Que es entre 28 y 40, y estos 12K los va a ocupar o se los dan al proceso D, pero también va a ocurrir lo que se llama una fragmentación interna porque no va a usar los 12K, solamente va a usar lo que son los 6K. Entonces, básicamente, va a ocurrir que va a sobrar 6K, 6K que no va a usar. Entonces, básicamente, la fragmentación total interna que puede ocurrir total en esta, digamos, partición fija que se dio, va a ser de 8K que no se van a usar, ¿sí? Eso sería en el caso de la partición fija. Cuando hablamos de la partición variable, recordemos el ejemplo. Entonces, en la partición variable, básicamente estábamos viendo un ejemplo donde vimos que hay, por ejemplo, una memoria de 64K. Y en esta memoria de 64K hay unos procesos que van a entrar a ocupar ciertos espacios de memoria. Entonces, aquí tenemos el proceso A, B, C, D y E. Y tenemos ciertos tamaños de espacios asignados de lo que van a ocupar cada proceso. El proceso A ocupa 8, el proceso B ocupa 14, el proceso C ocupa 18, el proceso D ocupa 6 y el proceso E ocupa 14. Y cada proceso va a tener un tiempo de llegada y una duración. Entonces, el proceso A va a llegar a los 1 milisegundos, el proceso B a los 2, el proceso C a los 3, el proceso D a los 4 y el proceso E a los 5. Y se van a destinar 10K al sistema operativo. Entonces, empieza el primer instante, que es el instante 0, y en el instante 0 solamente se van a ocupar de esta tabla de memoria, se va a ocupar solamente lo que es los 10K que corresponden al sistema operativo. Entonces, como hay una memoria de 64K, solamente quedan libres para los procesos 54K, ya que los 10K están destinados al sistema operativo. Luego, en el instante 1, ya entró un proceso y sería el proceso A. Como entró el proceso A, al proceso A se le asignó 8K. Entonces, ocupa solamente 8K de los 54 que tiene libre. Entonces, al ocupar y asignársele este espacio de memoria de 8K, ahora va a tener libre 46K. Luego, en el instante 2, ¿quién entraría? El proceso B. Dentro del proceso B, y en el proceso B llega, y el proceso B va a asignársele un espacio de o un tamaño de 14K. Entonces, al proceso B se le asigna 14K y básicamente ya habría libre solamente 32K destinados a los siguientes procesos que van a llegar. Entonces, sigue en el instante 3. En el instante 3, ¿quién llega? Llega al proceso C. Y al proceso C se le va a asignar 18K, ¿sí? Tenemos 32K, es decir, que todavía podemos asignárselo al proceso C, los 18K. Entonces, se lo asignamos 18K y nos quedaría libres
14K en el instante 3. En el instante 3, entonces, tenemos 14 libras. Y en el instante 4, ¿quién llega? Llega el tiempo de llegada a los 4, llega el proceso D. Este proceso D llega y debe ocupar un espacio de memoria de 6K. Entonces, se le asigna en el instante 4 al proceso A, B, C, D. Y de los 14, solamente se le asignan 6 al proceso D. Y solamente queda un espacio libre de 8K. Luego, en el instante 5, aparece el proceso E. En el instante 5 que aparece el proceso E, no se le puede asignar un espacio de memoria porque solamente hay 8K. Y básicamente necesita 14K. Entonces, hay que esperar que algún proceso termine su duración para poder liberar ese espacio de memoria. Entonces, en el instante 5, no se le asigna al proceso E ningún espacio de memoria. Llega al instante 6, entonces A, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que en el instante 6, A tiene una duración de 7, B tiene una duración de 7, C tiene una duración de 4. Entonces, miremos E y miremos B. B tiene una duración de 7 y C tiene una duración de 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Es decir, que en el instante 6, C se va a liberar. ¿Sí? Porque solamente tiene una duración de 4. Entonces, en el instante 6, B, C se libera. C se libera y va a liberar 18K. Es decir, que no se les asigna estos otros 8K, perdón, que quedan libres, sino va a tomar los 18K que ha liberado el proceso C. Entonces, IE ocupa lo que es 14K. Ocurre una fragmentación y esta sería una fragmentación externa, ¿sí? Porque básicamente está sobrando un espacio entre dos procesos, ¿sí? Entre dos procesos hay un espacio que no se está utilizando y este es un espacio de 4K. Entonces se le asigna E, luego viene el instante 7, 8, ¿sí? Donde siguen, digamos, ejecutando estos dos procesos por su tiempo de duración y en el instante 9, ¿sí? Ya se han liberado uno a uno los procesos. Por ejemplo, A se libera 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se libera en el instante 7, igual que el proceso B se libera en el instante 7. Y en el instante 6 de D se libera en 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Se libera en el instante 9 el proceso E. El único que queda es E. E está aquí, 1, 2, ¿sí? Y tendría que tener una duración de 5. O sea que sería en el instante 10, 11 y 12. Se liberaría y volvería otra vez a quedar libre la memoria. En el instante E solamente está ejecutándose en el instante 9, perdón, está ejecutándose el proceso E, donde tiene sus 14, ya vuelve a recuperarse este espacio de memoria porque ya D se ha, digamos, liberado este espacio de memoria, vuelven otra vez a quedar los 18K y acá quedan los 22K. ¿Sí? Entonces, básicamente, así es como funciona la partición variable. Bien, voy a mostrar un video antes de continuar con la presentación que habíamos quedado en los diferentes algoritmos que pueden existir para la selección de partición de memoria, ¿sí? Y para evitar lo que queda la parte de múltiples agujeros en memoria, ¿sí? Entonces vimos que uno de estos era el primer hueco, el hueco que mejor se ajusta y el hueco que peor se ajusta, ¿sí? Y aquí habíamos quedado. Entonces, antes de continuar, voy a
mostrar un video para que podamos mirar cómo trabaja la memoria en el computador. Déjenme quitar esta parte del audio para que puedan escuchar. Y miremos esta parte. In many ways, our memories make us who we are, helping us remember our past, learn and retain skills, and plan for the future. And for the computers that often act as extensions of ourselves, memory plays much the same role. Whether it's a two-hour movie, a two-word text file, or the instructions for opening either, everything in a computer's memory takes the form of basic units called bits, or binary digits. Each of these is stored in a memory cell that can switch between two states for two possible values, 0 and 1. Files and programs consist of millions of these bits, all processed in the central processing unit, or CPU, that acts as the computer's brain. And as the number of bits needing to be processed grows exponentially, computer designers face a constant struggle between size, cost, and speed. Like us, computers have short-term memory for immediate tasks and long-term memory for more permanent storage. When you run a program, your operating system allocates area within the short-term memory for performing those instructions. For example, when you press a key in a word processor, the CPU will access one of these locations to retrieve bits of data. It could also modify them or create new ones. The time this takes is known as the memory's latency. And because program instructions must be processed quickly and continuously, all locations within the short-term memory can be accessed in any order, hence the name random access memory. The most common type of RAM is dynamic RAM, or DRAM. There, each memory cell consists of a tiny transistor and a capacitor that store electrical charges, a 0 when there's no charge, or a 1 when charged. Such memory is called dynamic because it only holds charges briefly before they leak away, requiring periodic recharging to retain data. But even its low latency of 100 nanoseconds is too long for modern CPUs. So there's also a small, high-speed internal memory cache made from static RAM. That's usually made up of 6 interlocked transistors, which don't need refreshing. SRAM is the fastest memory in a computer system, but also the most expensive, and takes up 3 times more space than DRAM. But RAM and cache can only hold data as long as they're powered. For data to remain once the device is turned off, it must be transferred into a long-term storage device, which comes in 3 major types. In magnetic storage, which is the cheapest, data is stored as a magnetic pattern on a spinning disk coated with magnetic film. But because the disk must rotate to where the data is located in order to be read, the latency for such drives is 100,000 times slower than that of DRAM. On the other hand, optical-based storage like DVD and Blu-ray also uses spinning disks, but with a reflective coating. Bits are encoded as light and dark spots using a dye that can be read by a laser. While optical storage media are cheap and removable, they have even slower latencies than magnetic storage and lower capacity as well. Finally, the newest and fastest types of long-term storage are solid-state drives, like flash sticks. These have no moving parts, instead using floating gate transistors that store bits by trapping or removing electrical charges within their specially designed internal structures. So how reliable are these billions of bits? We tend to think of computer memory as stable and permanent, but it actually degrades fairly quickly. The heat generated from a device and its environment will eventually demagnetize hard drives, degrade the dye in optical media, and cause charge leakage in floating gates. Solid-state drives also have an additional weakness. Repeatedly writing to floating gate transistors corrodes them, eventually rendering them useless. With data on most current storage media having less than a 10-year life expectancy, scientists are working to exploit the physical properties of materials down to the quantum level
in the hopes of making memory devices faster, smaller, and more durable. For now, immortality remains out of reach for humans and computers alike. Bien, solamente este video lo que intentaba era mostrarles un poco cómo funciona, digamos, la memoria y cómo, digamos, la parte de hardware entra a formar parte, ¿sí? El por qué siempre se habla en un sistema de codificación binaria de ceros y unos, porque básicamente es la forma como se van a comunicar. Bien. Voy a quitar esto. Ok. Entonces, ya volviendo un poco lo que vieron, que básicamente nombraba de que existe una memoria caché, que básicamente es una memoria liviana, pero de un rápido acceso. Y todo alberga dentro de la memoria. Dentro de esa parte de las particiones fijas y variables que habíamos visto, existe un enfoque llamado el sistema de compañeras o también sistema de colegas. Básicamente fue desarrollado en 1997 y esta propuesta trata de equilibrar las desventajas que hay entre las particiones estáticas o fijas y dinámicas o variables. Entonces, la memoria se asigna en unidades que son potencias de 2, ¿sí? Y se asignan en potencia de 2, vuelvo y repito, porque es la codificación binaria. Por lo que los bloques de memoria disponibles son de tamaño de 2 a la K. Inicialmente, pues, hay una única unidad de asignación que comprende a toda la memoria. Y cuando se le debe asignar memoria a un proceso, ¿sí?, se le asigna una unidad de memoria, cuyo tamaño es la de menor potencia de 2 mayor que el tamaño del proceso, ¿sí? Es decir, que el tamaño de memoria que se le asigna siempre va a ser de potencia 2 a la K. Un ejemplo es, por ejemplo, hay un proceso que consume o tiene un tamaño de 50K. Se ubicará con una asignación de 64K. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, sí, es potencia de 2, 2 a la 5, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 sería 32 y 2 a la 6 sería 64K, ¿sí? Entonces, no se le puede asignar 2 a la 5 porque 2 a la 5 es 32K, ¿sí? Entonces, se le tiene que asignar el 64K. El 32K no puede asignársele porque es mucho menor, ¿sí?, que la potencia, es mucho menor que el tamaño que tiene este proceso. Entonces se le da una asignación de 64K y si no existe una unidad de asignación de ese tamaño, pues la asignación disponible más chica, mayor que el proceso, se va a dividir en unidades compañeras, ¿sí?, que es la unidad del tamaño que la original. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, este es un sistema, un ejemplo de sistemas de compañeras, tengo unos procesos y cada proceso va a tener un tamaño de memoria. Entonces, lo mismo, se comienza. Cuando se comienza, entonces hay un megabyte libre de espacio, ¿sí? No lo está haciendo asignada por ningún proceso. Llega el proceso A. Y el proceso A solicita 150K de memoria. Al asignar 150K, entonces se le va a asignar 128, no se le puede asignar, ¿sí? ¿Por qué? Porque 128 es menor que 150K, entonces se le tiene que asignar 250K. 250K, recordemos que es en potencia de 2, entonces lo que se hace es dividir 256 y 256 en ambos tamaños iguales,
se le asigna al proceso A, quedan libres 256 y esta es de 512. Luego viene el proceso B y el proceso B solicita 100K. Entonces, al solicitar 100K, vuelve y se divide, ¿sí?, este 256 en dos compañeras, que serían dos particiones iguales, en este caso serían de 128K. Entonces, se le va a asignar solamente uno de esos 128 al proceso B. ¿Sí? No se le puede asignar menos. Este 128 se le asigna. Este 128 quedan libres. Y este 512 queda libres. ¿Sí? Todo es potencia de 2. Por eso no se le puede asignar la medida precisa de 100K. Luego viene C y C solicita 50K. Al solicitar 50K, entonces ya tenemos A ocupado, B A tiene ya ocupado, B tiene ocupado sus 128 y viene C y C ocupa 50K. Entonces de 128 dividimos en 2, entonces sería 64. Entonces se le puede asignar a C el espacio de 64K, ¿sí? Y quedan libres los otros 64K. Y estos son los 512. B se libera. Entonces, cuando B se libera, B va a liberar los 128. ¿Sí? Estos son los 64 que aún quedan libres y estos son los 500. D solicita, perdón, viene otro proceso D y este proceso D va a solicitar 200K. Entonces, no se le va a dar los 200K, sino los 256K que están disponibles. Entonces está aquí A y se le va a asignar de 512, vuelvo y divido en dos compañeras de igual tamaño y se le va a asignar un 250K de estos que va a ser D. Y van a quedar libres los otros 256. Luego viene E y solicita 60K. Entonces al venir E se le va a asignar este 64K que tiene libres. Y va a venir E y los va a ocupar. C se libera. Entonces, cuando C se libera, C va a liberar los 64K que teníamos acá. Y A va a liberarse. Entonces, A va a liberar 256K. Y E se libera. Entonces, cuando E se libera, va a liberar 64K, lo que ya tendríamos 512K. Libres, luego delibera y ya vuelve a quedar libre de espacio, ¿sí? Entonces, el sistema, compañeras, básicamente, como lo decía, hay una única unidad de asignación que comprende toda la memoria, que en este caso sería de 1 mega, y cuando se le debe asignar una memoria a un proceso, se le asigna una unidad de memoria cuyo tamaño es menor que la potencia de 2 mayor que el tamaño del proceso. ¿Sí? Entonces, y básicamente siempre se va a dividir en dos unidades compañeras, como sucedió en el caso de que dividió estas dos unidades compañeras de 256 en 128 y 128. Lo mismo que 128 en dos unidades compañeras de 64, dos unidades compañeras de 128. Y dos unidades compañeras de 128 a 64K. Entonces, dado en el sistema compañeras, dado un tamaño de memoria de 2 a la N, un sistema de compañeras siempre va a mantener un máximo de N listas de bloques libres. Una para cada tamaño, es decir, 2 a las 8, donde posibles unidades de asignación de tamaño de 2 a la 8 hasta 2 a la 1, y este algoritmo tiende a ser un poco más eficiente en tiempo. Sin embargo, el sistema no usa la memoria de una forma eficiente a causa de que siempre hay, ¿sí?, se puede tener tanta fragmentación interna como externa, porque se le asigna un espacio de memoria, ¿sí?, de potencia a la 2
Pero quizás el proceso, como vimos en el ejemplo, no va a ocupar todo ese espacio de memoria, entonces va a ocurrir siempre fragmentación interna o externa. Otra de, digamos, de los conceptos que ocurren en memoria es la reubicación. Entonces, al movernos, ¿sí?, en un sistema de monoprogramación a multiprogramación, no se puede conocer con antelación la posición de memoria que ocupará un programa. Como vimos en el video, decía que un proceso se le podía asignar, ¿sí?, una dirección de manera aleatoria. Entonces, con antelación a la posición de memoria se ocupará un programa cuando se cargue en memoria para proceder a su ejecución y va a depender del estado de ocupación de la memoria. En multiprogramación se realiza básicamente un proceso de traducción de direcciones de memoria a las que hace referencia a las instrucciones de un programa. Entonces, esta traducción básicamente se da por tres tipos de direcciones. Entonces están las direcciones físicas, que son números binarios que apuntan a posiciones en la memoria física, ¿sí? Entonces vimos la RAM, también en el video vimos cómo es la RAM físicamente, es básicamente una tarjeta, ¿sí?, con un chip, y básicamente son números binarios que van a apuntar a una dirección física. Las direcciones lógicas son las que utiliza el programa y el hardware de administración de memoria va a convertir esas direcciones lógicas en direcciones físicas. Y las direcciones relativas son un caso particular de las direcciones lógicas en las cuales las direcciones se expresan como una posición relativa a un punto conocido. Dentro de asignación de memorias existe un concepto también llamado lo que es la paginación. La paginación ocurre como una solución al problema de la fragmentación externa, ¿sí? Que básicamente vimos la fragmentación externa que pueden ocurrir entre dos procesos, un espacio de memoria que no va a ser usado, ¿sí? Porque no lo va a ocupar todo un proceso. Entonces, el espacio de direcciones físicas está dividido en zonas de tamaños fijos llamados marcos de página o también page frames. El espacio de direcciones lógico virtual está formado por zonas de tamaño fijo denominadas páginas. Y la dirección lógica se va a componer de dos partes. Uno, el número de la página y otro, el desplazamiento dentro de la página. Ahora vamos a ver un ejemplo. Con el número de la página, ¿qué se va a obtener? Se obtiene una entrada en una tabla de las páginas, en donde hay una dirección base del marco de página. Y en la dirección de memoria física, a la que se accede, se obtiene sumando el desplazamiento a la dirección base del marco de la página. Entonces, el sistema de traducción de direcciones básicamente sucede de esta manera. Está la CPU, hay una dirección lógica y esta dirección lógica se va a componer en dos partes. Una parte que es la paginación y otra parte que es el desplazamiento. Y básicamente la página me va a decir la posición que se encuentra, ¿sí?, en una tabla de páginas, ¿sí?, a qué dirección corresponde. Y esta me va a decir su traducción o equivalencia entre la dirección física, ¿sí? Donde hablábamos que la dirección de memoria física, el número de páginas se obtiene una entrada en una tabla de páginas donde hay una dirección base del marco de página y la dirección de memoria física a la que se accede sumando el desplazamiento en la dirección del marco de página, ¿sí? Entonces, básicamente así es como funciona una traducción de direcciones dentro de un enfoque de paginación. Por ejemplo, aquí tenemos un tamaño de páginas y marcos definidos por hardware. Entonces, normalmente lo que se hace, ¿sí?, hay una dirección lógica. Dentro de la dirección lógica hay dos partes, la paginación y lo que es el desplazamiento. Entonces, aquí me está diciendo que la paginación, están 4 bits destinados a la paginación
Y al desplazamiento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits destinados a la página, al desplazamiento. Esta básicamente me está diciendo que esta paginación es la posición de la página. Esta es la página. Este es 2 en binario. Entonces, este 2, ¿sí? Aquí voy a tener, ¿sí? La equivalencia de la parte de la dirección física. ¿Sí? En esta tablas. Entonces, el tamaño de memoria lógica, 2 a la M, del tamaño de la página 2 a la N, en bytes o palabras. Este P es el índice de la tabla de páginas y D es el desplazamiento en la dirección lógica. Y básicamente lo que hace es traducir, ¿sí?, esta dirección lógica en una traducción de dirección física. El sistema operativo traduce direcciones usando una copia de la tabla de páginas en memoria. Implementación de hardware de la página de páginas se da, digamos, a través de un conjunto de registros, que son circuitos lógicos de alta velocidad. Hay una tabla de memoria principal y registro básico, cuyo contenido apunta a una tabla de páginas. Para cambiar la tabla de páginas, basta cambiar solamente el registro base. Y para tablas que son muy grandes, pues el número de entradas es muy grande. Hay registros asociativos, es decir, que esto se da pequeño caché de acceso rápido. Cada registro tiene dos partes que corresponden a una clave, que es un número de página, y un valor, que es un número de marco. Miremos este ejemplo en la traducción de direcciones. Entonces, supongamos que tenemos un sistema con direcciones de 16 bits. Entonces, tenemos 16 bits. De esos 16 bits de la dirección lógica, me están diciendo que 7 van a corresponder al número de página y 9 van a corresponder al desplazamiento dentro de la página. Entonces ya vimos que una dirección lógica viene en dos partes, P y D. P, página, y D es desplazamiento. Entonces me están diciendo, como son 16 bits, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que el tamaño de la página sería 512 bytes, ¿sí? El tamaño de la página va a ser de 512 bytes y hay un proceso de referencia, ¿sí? Entonces corre un proceso y en este proceso de referencia la dirección que se da es de esta estructura, que es en sistema de codificación hexadecimal. Al pasarlo a binario, lo que hacemos es agrupación de 4 bits. Entonces el primero es el 0, 0, 0, 0. Luego viene el 9 en binario, 1, 0, 0, 1. Luego viene el 5 en binario, que es 1, 0, 1, 0. ¿Sí? No, aquí voy a abrir esto para que podamos mirarlo. Voy a abrir un editor para poder traducir esta parte. Acá. Tenemos esta dirección 0x095F y queremos pasarla en de codificación binaria. Entonces tenemos el primero, ¿sí? Esto es solamente, es la dirección, esto voy a pasar, que es en sistema hexadecimal a binario. Entonces para pasar de hexadecimal a binario hago agrupaciones de 4. Entonces, el primero es 0, el segundo es 9, el tercero es 5, o sea que sería de esta manera, ¿sí? 5, ahí me equivoqué en un 1, y luego sería el FF, que sería de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí tendría la dirección del proceso de referencia, esta es una dirección lógica. Sí, esta es una dirección lógica, ¿sí? Y esta dirección lógica, recordemos que en esa dirección lógica nos están diciendo que el sistema de direcciones viene de 16 bits.
Sí, aquí tenemos 4, 4, 8 y otros, otros 8. Aquí tenemos los 16 bits. Pero de esos 16 bits, ¿qué es lo que nos están diciendo? 7 van a corresponder al número de página. O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que el número de página, voy a colocarlo acá, o sea que P correspondería, voy a coger de estos 16 bits solamente 7, como si dijera que solamente 7, que es esto, va a corresponder a la página. Y los otros, ¿sí? Son 7, 4, 5, 6 y 7, y los otros van a corresponder al desplazamiento. O sea que el desplazamiento sería, un segundo, que está un poco. Congelado mi computador, entonces sería, en este caso, tendría el 1 que sobró aquí, luego tendría el 0101 y luego los otros 4. ¿Sí? Esto es básicamente lo que tendría si los agrupo. Entonces, aquí en la página, ¿qué me está diciendo? En la página me está diciendo que tiene que ir a la tabla de páginas, que sería la 4. ¿Sí? Esto corresponde en binario al código 4. ¿Sí? Entonces, él iría a la página 4 y el desplazamiento sería 15F. El desplazamiento es este, que corresponde a 15F. ¿Cuál es 15? 15 sería esto. Esto es. Está bastante pegado al computador, no me deja escribir. Porque esto sobraría y lo que hago es volver a hacer agrupaciones de 4 bits. Entonces volvería a colocar 1, 5 y F. ¿Sí? Entonces este sería 15F. Entonces el desplazamiento corresponde a 15F. Y este correspondería al número de página que sería página 4. ¿Sí? Ese sería, digamos, en este caso que estamos acá, en todo el proceso. Dirección lógica y estamos mirando para ver su equivalencia en la dirección física. Entonces sabemos que tenemos que ir a la tabla de páginas en la posición número 4 para poder ubicar lo que es M. ¿Sí? M, que es la equivalencia de la dirección física, y este desplazamiento es el mismo que se adicionaría como parte de la dirección física. Entonces, la dirección física, voy a colocar acá, vendría siendo lo que se obtiene, ¿sí?, en la página 4, ¿sí? El desplazamiento es este y este sería en la página 4. ¿Qué dirección se encuentra? Entonces, volviendo al ejemplo, esta referencia está en la página 4 con desplazamiento 015F. Ahora, en la entrada de la página 4, ¿sí?, de la tabla de páginas del proceso, nos va a decir, ¿sí?, cuál es la dirección de memoria física donde está la página. Entonces, suponiendo, ¿sí?, que en dicha entrada, en la página 4, ¿sí?, nos indica que la dirección del marco de memoria física es AE00. Entonces, de nuevo, se hace en la página 4, nos dijeron aquí, básicamente, que en esta página 4 se encuentra esta dirección de memoria física.
0 a E 0 0. Porque se congeló mi computador. Bien. Entonces está aquí A 0 0, lo mismo que hacemos agrupaciones de 4 bits. Entonces esto está en esa decimal. Entonces el A corresponde a 10, ¿sí? Y en binario es 1010, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque esto es en base 3, ¿sí? Es como si lo hubiéramos, este es 8, y este corresponde los, por los pesos de cada bit, ¿sí? Las potencias. Entonces, este es 8 y este es 2. Y esto formaría 10. Esto vendría E, y E vendría siendo, ¿sí? En esa decimal recordemos que del 10 serían en letras, y el E correspondería a si A, si F es 16, entonces E sería 15. Y tendremos este espacio de direcciones. Luego tendríamos el 00, ¿sí? Que serían estos dos últimos. Entonces, lo mismo, si nosotros vemos, esta es el dirección, está diciendo la dirección física. Y volvemos de nuevo acá en la tablita para mirar que aquí vamos a obtener, digamos, esta parte. Es decir, que la dirección física también se va a dividir en dos partes, ¿sí? Una parte que va a corresponder a M y otra parte que va a corresponder al desplazamiento, ¿sí? Entonces, aquí básicamente estamos diciendo, vuelvo acá, para mirar la equivalencia, entonces aquí 7 van a corresponder a lo que es el M de la dirección física, ¿sí? El M donde va a ir a la parte de hardware. Entonces serían 7, en estos casos sería 1, 0, 1, 0. Voy a agrupar acá 7. La dirección física iría acá. Cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a ver si escribe. Está bastante para dar la equivalencia de. Entonces aquí tendríamos 1010 y tendríamos 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces de estos van a sobrar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es estos para formarlos básicamente con la dirección de desplazamiento. Entonces, estos primeros, ¿sí? 7 que vamos a obtener, vamos a formar la dirección física, que sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Y los otros 12 van a corresponder del D de la dirección lógica. Si escribe, vuelve a pegarse. Y los otros serían correspondientes a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Estos de dónde salieron? Salieron de la equivalencia de lo que había en la página 4, ¿sí? Los 4 que obtuvimos aquí, ¿sí? Estos aquí vendrían siendo M, que serían solamente los 7 bits, y el resto sería los 12 bits que corresponden al desplazamiento, que serían básicamente estos que tengo acá, ¿sí? Que serían estos, que es 1010111, que fue lo que completé aquí. Entonces, mi dirección física, ¿sí? Básicamente, a donde realmente accede
Sí, entonces la dirección de memoria física a donde realmente accede es a la cero x, sí, aquí vendría el equivalente. Esto sería siendo A, esto sería siendo F, que es la que aparece acá. Discúlpenme que está bastante mi computador congelado. ¿Qué sería básicamente esta que aparece acá? Que sería la 0A, 0X, que es la base, esa decimal, pero sería AF5F. ¿Qué sería esta? AF, esto es 5, y esto sería F, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esto sería el equivalente y la traducción de una dirección lógica a una dirección física. Entonces, la paginación, con la paginación, la memoria de un proceso no es contigua y el tamaño de la página lo va a definir es el hardware, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en arquitecturas x86 de 32 bits tiene un tamaño de 4 kilobytes y, ejemplo, una arquitectura SPAR tiene de 8 kilobytes. La paginación no tiene una fragmentación externa, pero sí una fragmentación interna. Y a mayor tamaño de página, pues mayor va a ser la fragmentación interna. A menor tamaño de página, pues mayor va a ser el gasto adicional. Dentro de la paginación, el sistema operativo debe llevar ahora la contabilidad, ¿sí?, de los marcos de memoria física, las páginas asignadas a cada proceso. Y el sistema operativo ya se va a encargar de gestionar también las tablas de las páginas de cada proceso en el cambio de contexto. Y la paginación básicamente permite compartir la memoria entre distintos procesos. Entonces, basta que las entradas correspondientes de sus tablas de páginas apunten a los mismos marcos en la memoria física. Este es un ejemplo de paginación compartida. Entonces, la paginación compartida, pues, permite compartir código entre varios procesos. Entonces, vemos aquí un proceso 1, un proceso 2 y un proceso 3. ¿Sí? Esta es la memoria física, pero vemos que cada proceso tiene su memoria lógica y tiene su tabla de páginas. ¿Sí? Y se pueden compartir códigos, ¿sí?, entre los mismos procesos. ¿Sí? Pero en la memoria física está cada, digamos, código asignado a una proceso. Entonces, una única copia del editor, ¿sí? Por ejemplo, aquí solamente hay una única copia del código dentro de la memoria física. Otro ejemplo que podemos ver de memoria paginada. Miremos este ejemplo, dice, el sistema operativo emplea una gestión de memoria paginada. Cada página tiene un tamaño de 2048 posiciones o su equivalencia en bytes. La memoria física disponible para los procesos es de 8 megabytes, ¿sí? Entonces, primero llega un proceso que va a necesitar 31.566 posiciones de memoria y después va a llegar otro proceso que va a consumir 18.432 posiciones cuando se carga o en memoria. Entonces, la pregunta que hace es ¿qué fragmentación interna genera cada proceso? Entonces, el proceso 1 ya vimos que va a requerir lo que son 31.566 posiciones. Y el proceso 2 va a requerir 18.432 posiciones. Y tenemos en memoria 8 megabytes, ¿sí?, disponibles. Aquí dice la memoria física disponible para los procesos es de 8 megabytes. Entonces, el tamaño de las páginas
también nos está diciendo cada página qué tamaño tiene. Entonces, cada página tiene un tamaño de 2048 bytes. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, en el proceso 1, lo que se va a hacer es hacer una división entre el número de posiciones del proceso 1 sobre la cantidad de posiciones que hay en una página, que son 2048, para saber cuál es el número de páginas que habrá. Entonces, 3566 sobre 2048 me va a dar 15.4 posiciones, ¿sí? O páginas. Entonces, ¿hay una fragmentación? Sí, hay una fragmentación. ¿De cuánto es la fragmentación? Entonces, hay 15 páginas, 15 por los 2048, donde los 2048 ya dijimos que equivale al tamaño de las posiciones. Cada página tiene un tamaño de 2048 posiciones. Entonces, 15 por los 2048, entonces realmente van a haber 720 posiciones, ¿sí? Cuando básicamente lo que va a ocupar el proceso 1 es 31.566 menos estos 30.000, lo que está diciendo es que van a haber 846 bytes que no van a ser usados por el proceso 1. Lo mismo con el proceso 2. Se divide el total de posiciones de este proceso sobre los 2048, entonces van a haber 9, ¿sí? No hay ningún número hexadecimal, sino que hay un entero preciso, lo que eso indica que realmente no va a ocurrir una fragmentación dentro de este proceso 2, ¿sí? Eso es lo que puede. Bien. Por último, ya digamos por esta parte, vamos a hablar otro concepto que ocurre, que es acerca de la memoria virtual, ¿sí? Entonces, la memoria virtual es otro de lo que ocurre dentro, otro de los conceptos, ¿sí? Esta es una técnica que se creó en 1961 por Fotheringham Ringham. Creó una técnica de administración para una computadora que se llamaba Atlas. Y básicamente la idea era que el tamaño del programa, los datos y las pilas que estaban combinados podían ser mayores que la memoria real disponible, ¿sí? Entonces, el programador desentiende de la cantidad de memoria real que necesitará un proceso, ya que el proceso hace uso de su propio espacio de direcciones virtuales. Y la memoria virtual y la multiprogramación se corresponden bien entre sí. Por ejemplo, si tenemos 8 programas de 1 megabyte, ¿sí? Podemos asignar una partición de 256 kilobytes en una memoria de 2 megas. Cada programa pues trabaja como si tuviera una máquina privada de 256 kilobytes. La memoria virtual es útil mientras un programa hace swapping, como un intercambio. Otro puede tener el procesador y de esta manera tenemos menos CPU que es ociosa. En un sistema de memoria virtual, el espacio de memoria lógica disponible para un programa es totalmente independiente del espacio de memoria física, ¿sí? El espacio de memoria virtual. Un programa que necesita 2 a la 20 bytes de memoria puede ejecutar un sistema con memoria virtual con solamente 2 a la 16 bytes de memoria real. Es decir, que realmente la memoria virtual voy a tener más memoria de lo que tengo realmente en la memoria física, ¿sí? Entonces, la memoria virtual lo que hace es liberar a los programas de las limitaciones de la memoria física, ¿sí? Entonces, es una técnica que se usa mucho para el manejo de los procesos. Sí, esa es la memoria física.
Por eso se ve la memoria física y se ve más grande, digámoslo así, la memoria virtual, porque lo que hace es hacer como si hubiera más memoria de lo que hay dentro de la memoria física, ¿sí? Entonces, es una alternativa para administración de memorias, para la parte de procesos. Bien, esta la vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Porque ya tendremos que ver un poco lo que ocurre en la paginación por demanda que se da dentro de la memoria virtual y la parte de gestión de fallos que pueden ocurrir dentro de una paginación por demanda. Entonces voy a detener la grabación.